La Subgerencia de Transportes de la Municipalidad de Ventanilla tiene un programa de frecuencia semanal a través del cual se desinfecta en sus propios paraderos a decenas de unidades de transporte de pasajeros entre coasters y buses. Se trata de 30 empresas que tienen origen o final de sus rutas en Ventanilla, tal como ocurre con el consorcio Kilmer, con 60 vehículos y unos 200 trabajadores entre conductores, cobradores y volantes que laboran en la ruta Ventanilla-San Miguel. De parte del Consejo de Transporte Quilmes, está muy agradecido con el municipal de Ventanilla, perdón, y también con el doctor Pérez Padaro, ¿no?, que nos está apoyando al transporte y nosotros nos sentimos mejor. La Subgerencia de Transportes, en permanente coordinación con el área de servicios a la ciudad, que provee los recursos tanto humanos como logísticos para la desinfección, viene haciendo el recorrido por las diferentes empresas de transportes, desinfectando uno a uno los buses de transportes de pasajeros. Nosotros, así como realizamos la desinfección de bicicletas, mototaxis, taxis autorizados, estamos realizando también este trabajo al transporte público regular. Hemos llegado hasta los paraderos iniciales o finales de las diferentes rutas o empresas que realizan este servicio a nuestros vecinos del distrito de Ventanilla. El equipo de desinfección llegó también hasta el paradero final del consorcio Roma, que cuenta en total con 140 vehículos, 500 trabajadores y cubre la ruta Ventanilla-San Juan del Lurigancho desde hace más de 20 años. Estos operativos de desinfección continuarán permanentemente por parte de la Municipalidad de Ventanilla, adicionalmente a las labores de sanitización que también realizan por su propia cuenta las empresas de transportes.